Hi, how are you doing, everyone? Hi, teacher. Good evening. Good evening. I thought I had my audio off. I'm sorry. Okay. Hello, how are you doing, everyone? Voy saliendo del trabajo, teacher. Cuando llegue a casa, me conecto correctamente como tiene que ser. Very good. Okay. Thank you very much, teacher. There you are. Hello, Carmen. Hello, Katherine. Nice to see you again. Hello, teacher. Hi. Are you happy tonight? Yes. Yes. Okay. Very good. Yeah, let's remember that I'm happy. Today is Friday. Okay. Yeah. And for the first time, I think we are not going to work tomorrow. Okay, so we're going to have some rest. Yes. Good evening, teacher. Hello, good evening, Aníbal. How are you tonight? I'm fine. Very good. Very good. I'm fine. I'm happy. I'm happy. Good evening, everybody. It's Friday. Okay. Hello. Good evening, Henry. Tomorrow arrest. Friday. Yeah. Friday. Uh-huh. And the body now. Yeah. The body knows that it's going to rest. ¿Cómo se dice? How do you say el cuerpo lo sabe, teacher? Así como dice right, Henry, the body knows. Hello, Jose Arnaldo. El cuerpo lo sabe. Yeah, the body knows. The body knows. Uh-huh. Yeah. Okay, are you ready to start, guys? It's 8 o'clock already and we are recording. Okay, so we may get started with this. So let's call the roll. Remember that the requirement is that you have to turn on your cameras. And please, when you hear your name, you say present. Okay. Alma Verónica Castro de Serrano. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Germán Enrique González Valeriano. Okay. Okay, I see you're driving, right? Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Very good. Isidro Ernesto Costa Maldonado. No Isidro yet. Okay. A ver, chequeen sus cables de audio, por favor, porque hay algún cable que está haciendo ahí un poco el. Okay. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. Okay. José Ulises Anaya Cortés. I'm sorry, guys. Present, teacher. No escuché, pero yo sé que soy la primera. All right. I will check you in. Okay. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Vamos con José. Ah, okay, Isidro. I will check you in already. Okay. Thank you, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. Here, teacher. Okay. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Catherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Okay. Kelly Maricela Díaz Lozano. Manuel Edilberto García Meléndez. Marian Scarlett Rodríguez Luna. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Wendy Lizette Gómez García.
Present. Okay. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Wendy. For some reason, we couldn't hear you, okay? Yancy, yeah, I think she's muted, uh-huh. Yancy Dinora Canales Reyes. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Very good. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Bien. Quiero animarlos a que se mantengan así de bonitos, así de responsables, ¿verdad? Para que el programa pueda seguir, para que ustedes puedan seguir en el programa juntos, ¿verdad? Como grupo. A veces uno quisiera seguir, ¿verdad? Como grupo sin que nos muevan hacia otros grupos, pero pues se dan las circunstancias en que si alguien renuncia, ¿verdad?, al beneficio de seguir con las clases, pues entra otra persona y o hay que esperar porque ya en el tercer módulo ya no todos entran al tercero, ¿verdad? Todos querían entrar, ustedes, por ejemplo, todos querían entrar al primero, ¿verdad? Entonces van como retrasando un poquito, volver a unir el grupo para volver a entrar. Entonces yo les animo a que no dejen a la mitad del beneficio. Hay que esforzarse lo más que se pueda. Ya comenzamos, ya vimos de lo que se trata, ¿verdad? Entonces ya ahora pues ya todo va sobre ruedas, ¿verdad? Eso espero yo. Hemos avanzado ahorita 2 unidades, 2 ya. Estamos exactly in the middle of this module. Okay, ahorita vamos a dar inicio a la unidad 3. Yay, felicidades, congratulations. Están haciendo muy buen trabajo, pero quiero animarlos a que sigamos siendo aún más responsables, ¿verdad? Que permanezcamos los 120 minutos conectados y que vayan apartando el último día de clases porque ese día pues se hace la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Probablemente durante esta semana o ya en la cuarta semana reciban la encuesta de satisfacción. Hay que esperar hasta ese día último de clases para venir a hacerlo acá, ¿verdad? ¿Algún comentario, alguna opinión que alguien quiera dar antes de empezar? ¿Cómo se sienten? I'm hungry. Hungry. Ajá. Ok. A ver, y con las clases, con los temas, ¿hasta dónde vamos? Sí, porque sí, ajá. Porque muchos pues han de estar thirsty ahorita porque es viernes, ¿verdad? Pero pues no, ahorita, aunque sea agüita. Yes, it's very necessary. Agüita de coco, ok. Bien. Entonces, yo digo con los contenidos de la clase, ¿cómo vamos? ¿Hay algún contenido que ustedes sientan que es de los más yucas, verdad? O que todos los contenidos fáciles. Dígame. ¿Me escucha, teacher? Yes, we can hear you. Ah, es que oí que me dijo que no me había escuchado, pero sí, yo dije present. Oh, ok, Wendy, ok, ah, sí, le escuchamos. Me puse los audífonos, pero no escuché. Ah, es que a veces sí, los audífonos que son solo de, con un micrófono pequeño acá, a veces dan problema en la conexión. Uh-huh. Ok, sí. Yo pensé que no me escuchaba, por eso. Ah, no, no la escuchábamos en ese momento, ahorita sí ya la oímos. Uh-huh. Vale, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Ok, continuamos. A ver, ¿alguien quiere dar alguna opinión? ¿Cómo se sienten con los temas en la clase? ¿Cómo vamos? ¿Vamos tranquilos?
Personalmente yo opinaría que sí, lo que le mencioné en su momento con, en la sesión 1-1, lo que me hace falta es tiempo para repasar, entonces, pero si de repente como que voy notando el hecho de poder ir entendiendo palabras nuevas o frases nuevas, o por ejemplo encontrar cositas como la pirámide, que de verdad creo que me despejó un montón de ideas. Y de verdad que está un poquito más clara de en qué momento, en qué parte poder ocupar in, on o at. Correct. Okay, yeah, there are some material that de, you can y eso fue un tema de dedicarle 5 minutos en el día, entonces ya apareció. Entonces, ahí me bajé una mi lista también de las pronunciaciones de los números que estábamos revisando ayer, pero, y cabal, todos, y todas las terminaciones son... Personalmente, lo que a mí me está haciendo falta es repasar. Okay. Personalmente, pero considero que vamos a buen ritmo. Ok, ok, muy bien, muy bien. A ver, ¿la opinión de Henry es por todos? ¿O alguien quiere opinar una cosa? Hi, teacher. Tell me, tengo a Aníbal y tengo a Juan. Vamos a ver. Ajá, dígame, Juan. Juan. Dele usted, Aníbal. Ah, va. Hey, gracias, Juan. Este, bueno, para los dos módulos que ya llevamos, prácticamente ya este ya, prácticamente ya lo vamos a ir terminando. Ya la tercera unidad, quiere decir de que vamos avanzando. Bueno, en mi caso voy avanzando un poco más en lo que hasta la fecha hemos podido aprender o he podido aprender. Sí, como decía Henry, es necesario de repasar porque quiera o no, la única forma que vamos a poder ser más, este, más constantes en el tema de poder ir hablando ya en inglés es va a ser repasar y por lo menos tener mejor retentiva con, pues en mi caso, ¿verdad? Hay este definition. De que me cuesta un poco, se me va un poquito el tema de verdad, pero dentro de lo que cabe, pues me gusta cómo vamos y esto poco a poco se va a volver un poco más exigente y eso es lo mejor para, como usted lo dice, hay que exigirle, hay que obligar a nuestro cerebro a que piense, a que ordene. Entonces así es esto, que nosotros tenemos que por ley o por fuerza obligarnos a nosotros mismos a tratar la manera de ir comprendiendo más, porque esto así es, esto poco a poco se va a volver, como dicen, un cuello de botella. Ahorita el envase está grande, está ancho, pero conforme vayamos avanzando, vamos a ir llegando al cuello del envase, y así va a ser, ¿verdad? Al final, esto así es. Entonces, sí, me gusta, voy, pues cosas que no conocía, pues las conozco, y me gusta cómo vamos. O mejor dicho, me gusta cómo voy prácticamente, ¿verdad? Eso, chicos, nada más. Good, ok. Vamos, muchas gracias, Aníbal. Vamos a ver, Juan Francisco. Buenas noches, primeramente. Pues nada más aquí, para mí en lo personal, pues agradecerle principalmente por el tiempo y dedicación que usted nos brinda noche tras noche, pues créame que... You are an excellent teacher. Oh, thank you. Entonces, very much for your words. Pues me siento, la verdad, emocionado porque la oportunidad que se me brinda de aprender ese idioma, pues el idioma es muy, muy interesante, muy necesario en nuestro medio, pues. Yes, sir. Y pues día con día pues, voy aprendiendo cosas nuevas y pues... Nuevamente, thank you very much, teacher. Okay, my pleasure too. Okay, Wendy, I see you're raising your hand. ¿Me escucha, teacher? Yes, we can hear you now. Bueno, no, personal, teacher, quiero agradecerle mucho por las clases, muy lindo. No me ha costado porque me ha costado, teacher, pero a veces no entiendo, soy honesta. No, a veces no le entiendo qué es lo que dice, pero de eso se trata, ¿verdad? De aprender, de poder, como dijo el compañero, aprender más cada día y enfocarse en sí, el oído, como usted dijo un día, poner atención, que es lo más importante.
Así que le agradezco mucho, teacher. Usted es muy linda en la explicación. Very good. Thank you very much for your words too, Wendy. Okay, people. So thank you very much for your opinions. We are going to continue, and I hope that you push a little harder, okay? De aquí para allá, pues que le pongamos todavía un poquito más duro, ¿verdad? Que demos la patada más fuerte, okay? Así que vamos a comenzar el día de hoy con el ejercicio en que nos quedamos, okay? Just let me introduce the class because we are starting a new unit, unit number 3. So let me introduce the class and then we are going to continue with the feedback, okay? So, unit 3, can you please tell me, what was the unit 1 about? ¿De qué fue la unidad 1? A ver, ¿quién recuerda y me puede decir? Time expressions. Mm-hmm. Work-related events. Work-related events. Very good. Work-related events. And we studied the present simple tense. Remember? The simple present tense, you can find this in books like the simple present tense or the present simple tense. So it doesn't matter the order. It's the same meaning. Okay? Then, what about unit 2? What was unit 2 about? La que acabamos de finalizar ahorita. Ajá. ¿De qué se trataba la unidad 2? A ver. Question, how many, how often, I need, I have. Okay, I need to and I have to, obligations and needs, right? Obligations and needs, how to express that, how to talk about our activities that take place and the workplace, right? Remember that we studied the adverbs of frequency. How often? Very good. How often? So we learned to say how much in the unit 1, how many in the unit 1. So yes. So now we are going to continue because our unit 3 is scheduled events at the workplace. Scheduled events at the workplace. Today we are starting the class number 11 and we start unit 3, okay? Unit 3, scheduled events at the workplace. ¿Cómo se llama la unidad 3 que estamos iniciando ahorita? Scheduled events, at the workplace. Exactly. Entonces son eventos programados en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos pensar que vamos a ver en esta unidad? Ah, vamos a ver entonces permítanme. Vamos a ver entonces que necesitamos conocer una nueva conjugación de los verbos para poder expresar esas actividades programadas, porque esas están, si están programadas, es para una fecha posterior. So we can tell that we are studying future events in unit 3, okay? Future. We are going to see future, pero no vamos a ver el futuro con una forma difícil, sino que vamos a ver, o con una forma avanzada, sino que con lo que hemos estado aprendiendo hasta este momento, que sería el present simple y el present continuous, vamos a ver que podemos decir estas actividades que tenemos para cierta fecha posterior a la que estamos hablando, ¿ok? Y vamos a ver el uso del present continuous. Tell me, Harry. Only for curiosity. What is the advanced form? Will, going to, shall, okay?
And wood for different imaginary things too. Okay. Thanks. Okay, there you go. Vamos a ver entonces. Acá, nuestro objetivo de nuestra clase y nuestro objetivo de toda la unidad. Okay. Participants will be able to describe future work events and ongoing activities at the workplace, asking and providing specific information about temporary situations as well. Bien, veamos que nuestro objetivo, para que vayamos todos así como enfocados, que vamos a ver en esta unidad es to describe future work events, to describe future work events. Ah, entonces estamos hablando de describir o dar a conocer eventos en un tiempo futuro, ¿verdad? En nuestro trabajo. Actividades que están sucediendo en nuestro trabajo también o que toman lugar en nuestro trabajo. ¿Cómo? Preguntando y respondiendo. ¿Ok? Asking and providing specific information. Asking and providing specific information. También vamos a utilizar temporary situations. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar en qué tiempo verbal, según como comenzamos ahorita. Participants will be able to talk about activities using present continuous. ¿Ok? Present continuous. Eso nos va a ocupar toda la unidad. El presente continuo. Okay. Our agenda for tonight is obviously the objective presentation is very important for us to focus what we are going to do. And we have a listening activity. We are going to complete the activity from yesterday. And then we are going to start with the present continuous. Then we are going to talk about future events. And the session one-on-one for tonight is for Rolando Jose. Okay, Rolando Jose es su turno el día de hoy para sus 10 minutos de fama internacional. Okay, bien. Vamos a ver entonces. A ver. La actividad. Vámonos a la actividad. La finalizamos. It says, me too here. Something's happening in the WhatsApp and I didn't realize that something was happening. So let me know, let me know. Yo igual, dice. Vamos a ver. Okay. Oh, okay, Wendy. Wendy Lisette, I think it is, right? Okay, Henry, very good. Uh-huh. And Ulises. Okay, then we have some listeners tonight because they are on their way home. Okay, now, do you remember this reading? ¿Alguien se acuerda de esta lectura? Vamos a ver. Okay, comencemos entonces. Lo voy a leer una vez y luego lo leemos por partes. Voy a leer desde Dear Guadalupe, okay? Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it. 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. Okay, let's continue. It's very important to send the 2 latest sales reports on May the 26th. And then, aquí falta una N, miren, acá. Aquí falta una N, entonces ahí ponemos. And then, write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it,
4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay. Veamos. Carmen, ¿puede leer hasta el primer punto, por favor? Okay. Dear Guadalupe, these are some of the pets for this month. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Thank you, José Arnold. Thank you, hasta ese punto. Vamos a ver, José Arnoldo, desde call hasta este punto que está acá señalando. Ok, teacher. Call day net client from day last ring read a week up I have day no acá sería then day catalog information for Johnny you have 2 days to the sería 2 days it one your Each day. Ah, perdón. Gracias, teacher. Okay. Okay. Thank you very much, José Arnoldo. Vamos a ver. Isidro, continúe hasta el siguiente punto. It's very important to send the 2 latest sales reports on May the 26th and then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it and 4 hours. Thank you finally, very much. Hasta okay. ahí, hasta ahí. Wendy Maricela, please continue until the end. Yes, de aquí para allá. I finally visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it. 2 hours is they organize your week. Okay, very good. Y el final que es el saludo también, Wendy. Thank you. This regard, Daniel Ruiz. Okay, thank you very much. Ahora todos vamos a afinar algunas pronunciaciones, okay? Vamos a afinar algunas pronunciaciones. Esta palabra que está acá se dice tasks. Okay, abran y pronuncien esa letra S. Tasks. Okay. Tasks. 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 Okay. Month. Miren, tiene una TH al final. Month. 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 Ok. Vamos acá. En esta parte. First. 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 Ok. First. Very good. Give. Este es un verbo que significa dar. Give. 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 Catalog. 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 Latest. Miren. Latest. Sí, ahí latest. Podemos pronunciar esta T o la pronunciamos como una ligera R de nosotros, que sería latest. Later. ¿Sí? Latest. Latest. Tiene latest. Que sonar ese latest. Al final. Latest.
Latest. Tenemos la última era, permítanme, each, esa each. Palabra es each, miren, each. Each. Una I abierta así, each. Each day. Cada day. Día, miren, each day. Cada día, each day. Ok, bien. Vamos entonces ahora a ver qué orden ustedes hicieron. Vamos a ver. Which one do you think is the first thing that Guadalupe has to place or write in her week? What is the first activity? Remember? What do you think it is the first activity? Organize your week. Eso es lo primero, ¿eh? Okay. Está bien, fíjese, suena bonito. Nunca nadie me había dicho eso. Ok, third. Todos nos vamos por las actividades que ya están en el email, ¿verdad? A ver, fourth. Oops. A ver, ideas. Vamos a ver, ¿cómo sería su lista? Vamos a ver, ¿cómo sería su lista, Karina? First, he needs contact the potential customer. Okay, esa sería su primera. Okay, continue. Which one is your second? Second, call the new clients. Okay. What will be the number three or the third one? Number three will be important. Send the two latest sales report. Okay. And finally, visit the two stores in Santa Tecla. Okay. Vamos a ver, ¿todos estaríamos de acuerdo con el orden que ella le ha dado de importancia? Yes. Okay. Can you tell me why, Herman? I think something como más o menos pienso igual. Okay. I think almost the same. Okay. I think almost the same. Okay. Casi lo mismo. Yeah. Yes. Okay. There you go. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Alguien lo hizo de una forma diferente el orden? Ok, vamos a ver entonces por acá. Exactly, right? According to this, okay, according to this, lo que decía ayer Henry era muy importante. Miren, really need, okay, I really need. Ah, es una expresión stating urgency. Aunque aquí me diga, you have 3 days to do it, 3 hours each day, yo puedo escoger los días, okay, I can choose the days. Eso no me puede detener, ¿verdad? Para ponerlo, ah, pues no, mejor esté en otro lado. Vamos a ver.
call the new clients from the last 3 weeks. Okay. Number two, right? Mm-hmm. Sí, porque si primero ya llamó a los potenciales clientes, a los clientes potenciales y ganó nuevos clientes, ¿ok? Entonces de una vez los agrega en la lista de los 3 semanas, ¿verdad? De las últimas 3 semanas. Así ya van 2 pájaros de un tiro, pienso yo. That's my opinion, right? That is my opinion. Ok, so, a ver, después de esa... send the 2 latest sales reports. ¿Por qué? Ah, porque it's very important, right? It's very important. Por eso sería la número 3, right? And then write a new welcome letter for the new customers, okay? Incluso esta, write the new welcome letter, podría ser la tercera y no habría ningún problema porque como yo tengo que enviarles el catálogo, ah, pues de una vez les envío la welcome letter, ¿verdad? Lo hago antes, ¿ya? De los reportes, okay? Sí, ¿estamos bien? ¿Me van siguiendo mi idea? Yes. Ok, yeah, vamos a ver entonces. De ahí dice, visit the 2 stores in Santa Tecla. I think she can visit the store and any of the days of the week. I mean, any day in the week. Why? Because she has 2 days, okay? She has 2 days. So she can do it at the beginning to see how they are preparing their week, and she can go, I mean, at the end of the week, just to see how this worked, right? So yes, I think the time, it was not the determiner here, okay? The determiner here, maybe it was the importance and the urgency, okay? So do you agree with my list? Es la misma lista de Karina, ¿verdad? Yes, sí. Ok, ahí estamos. Estamos de acuerdo y usted está en mi equipo, Karina. Démosle, pues. Continuamos. Ok. Vamos a ver. Son las 8:35. Les voy a pasar un link, ok, para que practiquemos un poquito listening de fechas. Ok. Listening de fechas. So, I will send the link right now. I will send it through the Zoom application. Here we go. Ahí va. La misma dinámica, ustedes lo escuchan, van marcando, ok, las respuestas de acuerdo a lo que van escuchando y al final me pueden mandar el screenshot de lo que, de sus resultados, ok.
Okay, how was it? How's it going, guys? Was it easy? Teacher. Tell me. Ya terminé, solo que quiere que le envíe la factura de los de las 10, ¿verdad? Sí, el screenshot. Para podérselas enviar. Es muy, ajá, es muy grande. ¿Y si le da F11? Así? Solo que una fallé. Ok. Oh, F11. Ajá. Solo F11, igual F11. No, solo F11 para que le haga la pantalla más grande, o sea, le muestre todo el contenido en la pantalla. Ok. También puede hacerlo con recorte, pero está bien, hasta donde se mire, póngalo. No, okay. Ajá, vamos a ver todos. Number one, it says. Ajá. ¿Cómo sería completando la número uno? The school began on March 7th. Ok, tratemos de imitar como lo dijo él. The school begins on. The school begin on March 7th. Excellent. The school begins on March 7th. There you go. A ver, vamos a ver la número dos. ¿Ya finalizaron los demás? No sé si me escuchan, la verdad. Yes, teacher. Oh, ok. Entonces, ahorita estamos ya comentando el ejercicio. A ver, comentemos. Yes, teacher. Fue fácil. Was it easy? It was easy. Very good. ¿Verdad que bien claro se escucha, verdad? La idea era escuchar la fecha, ¿verdad? Tal vez no comprendemos todas las palabras, ¿verdad? Pero identificamos la fecha, ¿sí? Bien, ¿cómo sería la número dos ya completa? My sister will travel to France. On January 19th. Very good. Very good. Muy bien. Ok, vámonos hasta la última. Ok, vámonos hasta la última. Ajá, ¿alguien escuchó qué dice la última? La última. You have October 5th. Ajá, alguien sí, yo la tuve que volver a escuchar porque no me acordaba. Exacto. Pero ¿de qué está hablando la última? A ver, ¿comprendieron qué decía la última? A ver, ¿la pueden escribir en el chat?
is I will return to my country on October 5th. Very good, Henry. Excellent. Excellent. Okay, people. ¿Sí agarraron cómo era la última? ¿Todos? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la actividad? No, teacher. Okay, no questions, so we are going to continue, okay? Okay. Okay. Bien, vamos a entrar entonces de lleno a el nuevo tema, okay? The present continuous for future events. At the moment, can you tell me, or let's make a list together of things that we have to do these days, okay? Let's think about activities, tasks, responsibilities, actions that we have to do these days, or maybe the next week, okay? Pensemos qué cosas tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, wherever, next week, la siguiente semana. A ver, ¿cómo las vamos a escribir? Ahorita las vamos a escribir así como hemos aprendido, tiempo presente. Okay, for example, una cosa que yo tengo que hacer es teach English. Okay, y lo pongo en el chat. Okay, vamos a hacer un listadito ahí de todas las actividades. A ver, todos. Mm-hmm. We bring in the chat? Yes, on the chat. Okay. Mm-hmm. Okay, Catherine. Visit the doctor. What are my plans? Okay. Mm-hmm. Por ahí le mando de regreso, ya corregido, Carmen, ¿cómo sería la escritura? Ok. Ok, thank you. What are my plans? Ok. Call clients. Ok, Henry. Ok. You have to go to your work next week. Very good, Georgina. Mm-hmm. No, así come le decimos, on, Henry. Así le decimos. Así oh, le decimos. Really? Okay. Sí, but así this se is, llama. This is very strange for me. Well, no, it's not strange, sí, but yeah. Okay. Es una, sí, es muy particular, pero realmente sí es. Y es un evento que hacemos una vez al mes. Entonces, oh, nos vamos todo el equipo a una sola zona. Oh, okay. So you changed their mind. Okay. Uh-huh. Very good. Pero así se llama y está programado justo para la próxima semana. Okay, and you have that name in English or in Spanish? Excuse me? You say that name, I mean, for the activity in Spanish or in English? Ah, Spanish. Oh, okay, okay. Y así dicen, exorcizar. Sí, sí, exorcismo, ¿no? Oh my God. Y llegan ahí ustedes. Hey, hey guys, by the way, what date is today? We're back, demons. We're back. A ver, by the way, what date is today? What is by the way means, hey, de paso, hey, ya que hablamos de esto, entonces les hago la pregunta. What date is today? Ah, it's Friday.
Today is? Today it's Friday. Friday? Friday. Friday. Uh-huh. 12. The? 30. The 13th. Yeah. And we're talking about applying exorcism. Oh my God. Okay. So, no. Vamos a decir que nosotros celebramos entonces el día de Fátima, ¿verdad? Okay. There you go. Yeah, it's better. Oh. Instead of apply exorcism. Yes. Celebration. Okay. Very good. Very good. Celebration. Yes. Uh-huh. Our Lady of Fátima. Okay. There we go. Clean on or clean up. Aníbal, you were going to clean up. Clean your house or what? Yes. Okay. Clean your house. Clean your house. My house or my, your my, house? My, there you go. My house. Clean. Uh-huh. Puede ponerlo, clean the house. Clean my house, okay, y se entiende bien, okay, clean, o solo clean up, okay, clean up on weekend, okay. Mm-hmm. Okay, clean my house on weekend. Yes. Okay. House cleaning, very good, también está bien. Mm-hmm. Okay. Wendy, very good, Wendy Lizette. You have a meeting next week, right? Next week. Okay. Oh, very good, Karina. You start the gym the next week? Okay. Okay. Very good. I will try. Okay. So, es de las que decimos tomorrow. Okay. And tomorrow. Very good. Nice. Go to the supermarket. Excellent. Yeah, that's important too. And maybe it's going to be on the weekend. Yes. Mm-hmm. A ver, Carmen. Very good. Study my class of English. Eso lo podemos decir al revés, Carmen. Lo podemos decir. Study my English class. Okay, study my English class. Y si son varias clases, sería en plural. My English classes. Okay, my English classes. Jump the rope 3 days per week. Okay, very good. Okay, go to the, okay, capacitación, supongo, Katherine. Katherine? Oh, okay. Entonces sería mejor que usara la palabra training. Es más. Ajá. Training. 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 Okay. Okay. Training. Okay. Go to the training. Yes. Go al to entrenamiento. The okay. Mm-hmm. O capacitación. Very good. Thank you. Okay. Mm-hmm. Okay. Eso es todo lo que tienen que hacer la próxima semana. Van a estar, no van a estar muy ocupados. Go to the church. Go to church, okay. Go to church. Yeah, go to church. Very good. Mm-hmm. Go out with the family on Saturdays and Sundays. Oh, to the river. What river? La Paz. Se me olvida el nombre este, ¿cómo es que se llama? Se llama Lempa. La Palma es este, es La Palma, ¿cómo es que se llama este río? Siempre se me olvida, teacher. Okay. Es se me ha ido okay. Por el, No problem. It's buscamos, a beautiful river. Buscamos, buscamos La Palma. La Palma San Ignacio. Okay. La Palma San Ignacio. Okay. Very cold. Very cold. Yeah. Cold water. Okay. Yes. Herman dice only example. Como only example, Herman? Can you explain that?
Es que, teacher, before I cry, go to the gym. It's not real. It's only something. Oh, okay. I didn't read that one. Oh, I missed it. Okay, okay. Now I understand. It's only an example. Don't think that he's going to the gym, okay? Let's see. Write reports. Okay, Isidro. Very good. Start the... runner. Oh, you want to start to run, okay? Mm-hmm. Like jogging, okay? Okay. Meeting with the general manager, okay? Okay. Oh, el refugio. Refugio is the name of the river, okay? Yes. Refugee River, okay. Okay. Refugio River, okay. Refugio River. Yeah. Okay, guys, so now we remember what are the actions, okay? Now we remember what are the actions. So what the actions are. So let's remember that when we talk about an action, we are talking about a verb. Verb. Acordémonos que la palabra que indica acción es un verbo. Entonces debemos de enriquecer nuestro vocabulario de verbos, ¿ok? Así que, a ver, ¿tienen alguna listita de verbos que ya estén utilizando? No. ¿No tienen una listita de verbos? Ok, miren, yo tengo preparada una listita de verbos, ¿ok? Pero estos verbos... los he obtenido online, ¿ok? Y son bastante básicos, ¿ok? Muy, muy básico. Estoy por pasárselos, permítanme. Son bastante básicos, pero no quiere decir que no nos van a servir, sino que al contrario, nos sirven porque es lo que estamos manejando hasta este momento. Híjole, se me extravió. Vale. Entonces, en un segundito los encuentro porque estaba yo abierto acá. Beginner's two. Ok, creo que este es. Entonces tenemos que enriquecer ese vocabulario de verbos. Y tenemos que recordar que la acción, ok, que la acción está dada por los verbos, ¿ya? Y los verbos pues se conjugan, ¿verdad? Ok, lo voy a sacar entonces... creo que les voy a dar la del 4 porque la del 2 no sé dónde cayó ahorita. Ok. Bien, se los voy a mandar en Word porque... así ustedes pueden ir agregando más verbos ahí, pueden ir modificando, ¿verdad? Y poniendo notas. Entonces, les voy a pasar este. No sé qué quiere decir error en disco. Vamos a ver, no se puede enviar porque está... ok. Ya entendí. Es esto. Va, ahí va, hoy sí. Entonces, ahí tienen algunos verbos. Vamos a ver esos verbos para tener una idea. Y vamos a ver cómo se lee esa lista. Esa lista tiene la primera columna. En la primera columna van a encontrar los verbos en forma base. ¿Okay? Luego, en la I tiene una I en rojo. En los verbos que son irregulares. ¿Qué quiere decir que son verbos irregulares? Que cambian su forma en una conjugación en otro tiempo verbal. Por ejemplo, si pasa al pasado, cambia completamente la forma. Entonces, esos tienen una I roja, ¿verdad? Luego, en la segunda columna tenemos el pasado simple. En la tercera columna
tenemos el pasado participio, past participle, ¿ok? Ahorita solo estamos usando la primera columna, ¿ok? Only the first column, ¿ok? Ok, Alma, don't worry. Entonces, en esa listita es tomada de un lugar ya preparada para vocabulario básico, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir agregando los que vayan aprendiendo, ¿ok? Bien, entonces, tell me. What is the list? What is the list? Ahí se la mandé, ahí se las mandé en el chat. ¿Ya la lograron ver? No. Yes, teacher. Teacher. Díganme. Por WhatsApp. No, lo mandé en el chat de aquí. ¿Alguien puede enviarlo por el WhatsApp? Porfa. Teacher. Lo mandamos. Thank you, Henry. Teacher. Checklist, teacher. Teacher. Checklist, checklist, teacher. Thank you. Se puede abrir desde ahí, desde donde lo han mandado, se puede abrir y lo manda ya a guardar. Uno lo quiere guardar en cualquier parte de su computadora, no hay problema. Okay. Se puede abrir así, lo descarga sin problema. Ok, sí. Ok. Bien, entonces voy a pasar la lista ahorita antes de seguir con esto de los verbos para que veamos la forma base. Hello, good evening. Who's there? Ok. Thank you very much. Ya, there it is. Ya les sonó ahí en WhatsApp. Yes, thank you. Okay, people, so remember to say present when you hear your name and also turn on your cameras. We want to see you, okay? We want to see you. So, Alma Verónica Castro de Serrano, Aníbal Osmaro Hernández Murcia, Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Thank you. Present. Thank you, Georgina. Germán Enrique González Valeriano. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present. Ok, Karina Elizabeth Hernández Gómez. Estaba Karina por ahí, ¿verdad? Katherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Ok. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Ok, Kelly. Ok, Marianne. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Ok, Wendy Lizette Gómez García. Present. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present, teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Ok, Jensi. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present. Ok. So, people, we are going to continue and see. Ok. Ya vimos las actividades que podemos tener para la siguiente semana. Vamos a irnos a un diálogo, ¿ok? Ay, perdón. Vamos a ir a un diálogo porque para que veamos así de, por decir así, de un solo terapia de shock, ¿verdad? Cómo funciona el presente continuo, ¿ok? Vamos a ver entonces. Les voy a compartir. Eso está en la página 29, page 29 of your manuals. Okay, teacher. Okay. So. Hmm.
Por acá tenemos una plática. It's a conversation between two people in the company. So Peter and Henry are talking. They are co-workers, maybe. Let's see what this conversation is about. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Yuli is attending the conference this year too. So I see, but if Yuli is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, lo voy a leer nuevamente y lo voy a leer más lento. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Yuli is attending the conference this year too. So I see. But if Yuli is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay? Vamos a ver todos 30 segunditos y lo leemos. Is there any question about the vocabulary in this conversation? Yes. Tell me. So. So means así que o entonces, okay? Yes, what? Adivina. No, o sea, sería adivina, okay? Yeah. Mm-hmm. I am. Yeah. Mm-hmm. Adivina, le dice uno. Era adivina, vos. Adivina, papá. Adivina, adivina. Va. Eso es guess what. I am representing you. Yes. Oh. Uh-huh. Okay. Conference. Nuevo contador. No. Conference. Sounds great. Suena chivo, vos. O sea, suena muy bien, okay? It sounds great. Suena genial, okay? Mm-hmm. Teacher, y but if Julie. But espero. Mm-hmm. Pero si Julie, okay. Este es un condicional, ¿verdad? Es la condición but es que... But if. Exactly. If teacher. Sí, pero condicional. ¿Ok? Si yo tengo esto, entonces obtengo lo otro. ¿Ok? But if Julie... Bueno, si Julie es la que va a ir, entonces ¿quién va a presentar al CEO la semana que viene? ¿Ok? ¿Quién le va a hacer las presentaciones? ¿Estamos bien hasta aquí? Okay, then. Let's listen to Marianne and Isidro, please. Role play the conversation. Yes, I'm Peter. Go ahead. Hello, Henry. Hello. Hello, Henry. I have a question. Who is the representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is
attending the conference this year too. So I see, but if Yuli is attending, who is delivering the representations for the CEO next week? Guess what? I am presentation with Hector, the new account. Sounds great. So I'm informing the committee about it. Okay, vamos a afinar un poquito de las pronunciaciones, okay? Bien, okay. Vamos a ver. Representing, okay? Representing. Acuérdense de la N y la T que les decía ayer, que la T aquí no suena t, okay? Sino que representing, okay? Representing. Yes, representing. Uh-huh. A ver todos, representing. 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 Ok. Vamos a ver, la otra que les dio problema era delivering. 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 También, teacher, el que es como attend, pero con ing al final. Attending. 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 Yes. Attending. Aquí sí suena la D. Aquí sí suena la D. Ok. Attending. Aquí sería attending. Ok. Attending. Attending. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos nuestra letra D que nos da un poquito de problema a la hora de pronunciar la letra D en inglés, porque la letra D se pronuncia diferente en inglés que en español. En español, a ver, todos digan dedo. Dedo, y fíjense dedo, cómo ponen dedo, su lengua. Dedo. 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 ¿Verdad que sacamos la lengua? Dedo. Ajá. Dedo. ¿Verdad que la sacamos? Entonces, eso nos dificulta para, por ejemplo, cuando hay una letra N, porque nosotros la letra N la pronunciamos atrás. ¿Ok? Mm, hacemos aquí atrás. Mm, y queremos hacer la D aquí. Ding, no nos sale, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pronunciar como en inglés. La letra D va detrás de los dientes, la punta de la lengua tensa, tocando el inicio del paladar y los dientes, del frente, ¿ok? D, 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 ¿ok? Da, da, hagan así, da. Da. Tensan la lengua detrás de los dientes. Y ahí sí les va a sonar bien attending. 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 Y la NG, es gutural, o sea, es g aquí, pero no es la G que nosotros tenemos como g. Attending. Attending. Okay. Yeah, attending. Attending. Yes, attending. It sounded good. Ese sonó muy bien. Okay, bien. Teacher. Tell me. Here in the house. Great, great. So, let's continue with this. Okay, estábamos en delivering ahora. Se parece el final, miren. Delivering, ¿por qué? Porque hay un ing. Esa es la forma del verbo que vamos a estudiar este día, ¿ok? Delivering, delivering, ¿ok? Delivering, 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 delivering. Uh-huh. Delivering. Very good. Delivering. Es ando, ando. Yes, it is. Uh-huh. Presenting, yes, gerunds, ¿ok? Gerundio. Yes, ajá, lo único que gerundio pues tiene otra función diferente. En este caso es continuo, así se llama, presente continuo, ¿ok? Pero sí, es la forma del gerundio, ¿ok? I am presenting, presenting, miren. Exactamente, ¿cómo lo pronunciamos si tiene una NT? Presenting, ¿ok? I'm presenting. Presenting. I'm presenting. Presenting. Okay. Presenting. Yeah. Mm-hmm. Yes. Vamos a ver. Committee. Committee.
Committee. A ver todos. Committee. Es el comité, ¿verdad? El comité. Committee. Okay, now that we have the correct pronunciation, okay, vamos a irnos al breakout room y hacemos una vez y nos regresamos acá, okay, al main room. Hacemos el role play de esta conversacioncita. Okay. Y se regresa para acá. Tenemos a Alma de Oyente y a quién más. Tenemos a José, a Rolando también. Rolando está de Oyente hoy otra vez. Tenemos a Kelly Oyente. Ok, Rolando. Entonces vamos bien. Kelly está de Oyente, ¿verdad? A ver, Kelly y Alma. Teacher, ya pasó. Ulises también estaba de Oyente. No, oh, sí, es cierto, no, Ulises estaba no, de... Ya no. Sí, gracias. Bien, voy a crear ahorita y vamos a ver Alma y... Teacher, perdón, pasó lista. Sí, pasamos lista. A ver, me está preguntando, creo... Esa vocecita hoy si no la identifico. Katherine. Teacher, yo no estoy oyente, solo estoy terminando de cenar. Oh, ok, entonces sí puede participar, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, perfecto. Vamos a ver. Teacher. Dígame. How do you say provecho en inglés? How do you say? Provecho. Buen provecho. Hay diferentes formas de decirlo, aunque realmente normalmente no se le dice a alguien buen provecho en inglés, ok. Hay diferentes maneras de decirlo. Ahorita, como casi eso no lo decimos, ok. Normalmente usamos el francés, vea, bon appétit, pero permítame, ahorita le voy a decir porque me he olvidado la que existe. No es buen lunch. Es que no, casi no se usa decirle buen provecho a alguien. Oh, buen apetito, teacher. Todos comen ahí. Only buen apetito. Sí, usualmente, si usted pone, póngalo en el translator y le va a dar el buen apetito. Ajá. Buen apetito. Por eso los gringos se quedan viendo raro en Santana cuando saludan. ¿Cómo? Hay bastante gringo donde nosotros estamos porque hay bastantes hostales ahí. Entonces, cuando nosotros salimos de alguno de los comedores de cerca, el buen provecho nos están viendo raro. Sí, no se utiliza casi eso, pero si usted le dice bon appetit le van a comprender y no le van a decir incluso thank you, o sea, no le van a agradecer por eso, sino que ok, you said something but it's not important for us, okay, something like that. Voy a crear las salas y luego voy a cambiar a Alma, ¿ok? Vamos a ver. Ah, pero tengo a Isidro, ¿verdad? Isidro se puso de oyente, Isidro. No sé. Ok. Lo voy a mandar a la sala 9. Casi no la escucho. Ok. Y tenemos a Manuel. Vamos a ver, Manuel.
Teacher, me salí de la sala porque no se agregó nadie. Pero no lo tengo a usted, Arnoldo, con... Permítame. Porque si no con se Manuel, agregó nadie. ¿Cómo no? Ahí va Manuel ahorita. Ahí va Manuel. ¿Para poderme ingresar otra vez? Váyase abajo en el menú donde dice sección de grupos pequeños. Si tiene tres puntitos donde dice más, póngale ahí. Unirse a una sección pequeña, dice. Ajá, ok. Ahí. Uh-huh. Ah, ok. Gracias, teacher. Uh-huh. Ok. Georgina. Henry. Henry pudo entrar. Henry. ¿Recibió la invitación? Que se me había quedado trabado y no pude entrar. Oh, ok. También veo que Ulises tiene problema en el breakout room, ¿verdad? Ulises, a usted le toca con Georgina. Ah, vaya, es que yo entré, pero no entró nadie más, por eso es que me salí. Ok, no sé si... sí. Georgina estaba teniendo problema para ingresar, pero yo creo que ya puede, ¿verdad, Georgina? Yes, teacher. Ok, vayan a practicar un ratito. Sería la conversación que se acaba de hacer, ¿verdad? Exactly, only the conversation. Ah, oh, gracias. Uh-huh. Teacher. Ajá. Dígame. Yo ingresé a la sesión, pero me sacó y tuve que regresar acá a la principal. Ok, vamos a ver. Hello, si teacher, me sacó. Tengo varios que han salido. ¿Saben qué? Los voy a traer de regreso porque también Henry tiene problema. Vamos a ver. Yo creo que es el mismo problema que nos ha estado dando desde el principio, desde el día lunes acá. A ver. Aquí tenemos a Henry y a Karina, ¿verdad? Vamos a ver quién más. Georgina, ¿pudo entrar a la sala? Ah, no, aquí tenemos a Georgina. Ok, entonces, hagamos una cosa. Se nos fue de regreso Ulises y la está esperando por allá. Georgina, ¿puede ver en el menú abajo, en donde dice sección de grupos pequeños? Unir a una sección, creo que dice. Ok, ya fue Georgina allá. Vaya, entonces quedémonos acá. Henry y Karina, practiquen ustedes acá. Ok. Uh-huh. Vaya. Henry, bueno, Henry, si quieres. Ok. Hola. Hello. Es ahora, bye. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julia is attending the conference this year too. I see. But if Julia is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Guess that I am. I am representing with Hector, the new account. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, ahora soy Peter. Por ahí tenemos a Rebeca. Vamos a ver. Henry, perdón, ¿puede perdón, practicar perdón. Una vez con Rebeca? Rebeca, ¿está por ahí? Hola, Rebeca. ¿Sí puede participar ahorita? Si no me falla la conexión, sí. Ok, ahí practique con Henry ahorita una vez, ¿ok? Ok. Solo...
Rebeca, si gusta, soy Peter y usted Henry. Ok. Ok, comienzo entonces. Uh-huh. Es, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julia is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? What? I am representing with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the commenting about it. Okay. Teacher, who do you say committee? Committee. Uh-huh. Committing. Yes, committee. Committing. Committee. Yes, sin N al final. Committee. Uh-huh. Committee. Uh-huh. Committee. Okay. Okay. So, vi que tuvimos bastantes problemas con la conexión. A muchos me los regresaba a la sesión principal, ¿verdad? Pero espero que hayamos practicado al máximo el ratito que pudimos estar ahí en los breakout rooms. Ok, ahora quisiera que viéramos la estructura que están usando acá para expresar actividades en un tiempo futuro. So, a future event. Ok, a future event. Veamos entonces. Veamos en la primera que dice Peter, cuando Peter habla primero, ¿ok? La pregunta es, who is representing the company in the yearly conference? No es en este momento, no es en la tarde, sino que no sabemos el momento, ¿ok? Es incierto en este momento, pero aparentemente es un futuro cercano. Okay, es un futuro cercano, ¿verdad? So, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Ah, veamos entonces cuál es la estructura que están usando. A ver, subrayemos ahí. Subrayemos. Ajá. Is representing. Okay. Ah, hay un ing, miren. ING, ¿verdad? Vamos a ver en lo que dice Peter. ¿Cuál es la frase que indica un future event? Attending. Julie is attending the conference. Okay, attending. Mm-hmm. Attending. Okay, attending. Attending. Ajá, attending. Pero si se fijan, también is. ¿Verdad? Is attending. 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 Ok. Attending. Vamos a ver. Dice Peter en la siguiente. But if Julie. Ajá. Is attending. Excelente. Is attending. Ajá. Is attending. No, no. Aquí no es ning. Aquí es attending. Ok. Attending. Ajá. Attending. Solo cuando hay una N y T, entonces es que no suena la T. Pero en este caso, ND sí suena la D. Ok. Bien. Is delivering. Is. Ajá. Yes, delivering. 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 Oh. Yes, delivering. Very good. Delivering. Mm-hmm. Muy bien. Delivering. Vamos a ver cuál es la otra expresión o cuál es la otra estructura cuando dice Henry, guess what? Guess what? Ajá, ¿cuál sería en esto que está diciendo él el future event o la acción futura? White. I am presenting. I'm representative. No, I'm presenting. Presenting. I'm presenting. Okay. Oh, sí. Vamos a ver. Luego dice Peter. Ajá. ¿Cuál sería el future event aquí?
informing. I am informing. Quiere decir I'm informing. Yes. Quiere decir que no solo es el ing, ¿verdad? No le agregamos ing nada más. ¿Qué más usamos? ¿Qué es esto? Verb to be. Ajá, the verb to be. Miren. Verb to be. Is representing, is attending. Exactly. I am presenting, I am informing. Very good, very good. Entonces, vamos a ver ahí en su manual. En esa misma página, in the same page, you have a figure it out. So let's see that. Okay. It's activity number 3. It's a figure it out. Ahí solo es de completar. A ver, ustedes lo completan, pero me lo dicen. Okay, number 1 sería, completando esa oración. Presenting. He is presenting with the new employee. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hay que agregar ahí? Is ing. Is presenting. Ing. Ing. Okay. And number 2? I am. Excellent. I am informing the committee about that. I am. Okay. I am informing the committee about it. The committee. Okay. Bien. About it. Yes. Entonces, veamos qué tenemos por ahí. A ver. Para que nos ubiquemos un poquito. Entonces tenemos que recordar un poquito el verbo to be, ¿verdad? Así se forma el presente continuo. Miren, the present continuous. Acordémonos que yo siempre les he dicho que ordenemos un poquito el pensamiento y lo hagamos a lo básico. Subject, verb, and complement. El verbo puede estar conjugado, ¿verdad? En el tiempo que pues, se necesite expresar la acción. Ahora, veamos acá cómo se forma. Pronoun, I, verb to be, am. Le agrego ing a la forma del verbo, ¿ok? Y me queda teaching, ¿ok? Teaching. I am teaching. You are learning. Learning. The next one. He is reading. Yes. Reading. Next one. He is writing. We are paying attention. Okay. They are sleeping. Who are sleeping? Who are sleeping? Los cachamos. Muy bien. Entonces, veamos que esta es la forma como completa, ¿verdad? Pero ya sabemos que lo podemos contractar, ¿verdad? A ver, díganme lo contractado, ¿cómo quedaría? Yes. I'm teaching. Excellent. You're learning. He's reading. It's raining. Okay. It's raining. Water. Please sleep. Pay attention.
Excellent, excellent. They are sleeping. Reading. Ok, bye. Ahora veamos cómo lo podríamos decir en una forma negativa. Que yo no estoy enseñando. I am not sleeping. Aquí podríamos decir you're not o podríamos decir you aren't. You are. Cualquiera de las dos. ¿Qué decíamos la diferencia de esto? A ver, ¿alguien recuerda? I don't remember. Don't you remember? Okay, this is something that you like, Henry. Semantic, okay? So, if you think about you're not, ¿en dónde va el énfasis? Not. No. Not. Entonces, estamos haciendo un énfasis not. Severo ahí, ¿verdad? You're not, okay? You're not. No necesariamente que elevemos el tono de voz, pero you're not es como más enfático, ¿verdad? Yeah. You aren't es como más suavizado, ¿ok? Entonces, you aren't. Las dos maneras. Yes, como of course. You're not y you aren't. Exactly, exactly. Usted lo puede usar según el contexto, ¿verdad? Y su emoción ahí, ¿verdad? So, he's okay. Reading, he's reading. ¿Cómo sería el negativo? He's not reading. Okay, very good. He's not reading. He isn't reading. Okay, ya recordamos un poquito esto, ¿verdad? Ya lo recordamos un poquito. Ahora, ¿qué es lo importante ahorita? Lo importante es tomar el orden, ¿ok? ¿Cuál es el orden acá? El orden es pronoun, ¿ok? Pronoun o sería subject, ¿ok? Verb to be, el verbo to be. El verbo to be es en la forma que corresponde al pronombre, ¿verdad? I, la forma del to be es am. Para you, la forma del to be es are. Para he, la forma del to be es is. Así como para she y para it, la forma de to be es is. Esto es exactamente igual como que solo usáramos el to be verb, ¿ok? ¿Qué es lo que le agregamos? El verbo, ahí tienen ustedes su listado de verbos. En la columna 1 tienen la forma base del verbo, ¿ok? Y le agregamos ing al verbo para convertirlo en present continuous, ¿ok? Ahora veamos por acá. ¿Qué idea les da este picture? La primera foto que ven acá, el primer dibujo. He is calling. Calling. Excellent. He is calling. Ajá, very good. Ajá. ¿Y en la siguiente? He is sending. He is sending email. He is sending email. It is sending email. Okay. He's sending emails. Very good. He's sourcing internet. Okay. She or he? She. Okay. She is sourcing. Surfing the internet. Aquí, si se fijan, tenemos una NT, miren, entonces para que suene así como más suavemente, internet. Y en esta, como que les da la idea. A printing. Oh, that was a very good one. She is
She is sending a fax. Very good. Si fuera una fax machine, right? Pero es una printer, okay? It's a printer. Printer. She is printer. Printing. Printing a document. Oh, very good. She's printing a document. Printing. Manual. English manual. Okay, she's printing a document. Okay, very good, very good. So now let's go and see, because we have different uses. Okay, el presente continuo tiene diferentes usos. Esa forma del verbo que vieron de conjugarlo con el verbo to be y el ing, hay diferentes formas. ¿Cómo los vamos a diferenciar? De acuerdo al contexto. Ahorita estamos viendo future events. Okay, estamos hablando de future events. Tal vez ustedes han escuchado otro uso. A ver, ¿en qué momento tal vez alguien ha escuchado que usamos el presente continuo? For action in continuous. Ok. Ongoing, right? Ongoing. O sea, que prácticamente el otro uso que normalmente hemos conocido hasta ahorita es, o tal vez en tiempo anterior que ustedes hayan estudiado, es que cuando usted dice una cosa, esa cosa está pasando en el momento que está hablando, ¿ok? Como cuando está jugando. Yes, because at that time the baby's playing, for example, yeah, okay, yeah. Ahorita podríamos decir, we are studying English, okay, because it's happening right now. Ok, ahí hay dos usos. Ahorita estamos viendo future events. Ok, entonces vamos a ver un poquito la teoría y luego seguimos con lo demás. Vamos a ver, según nuestro manual, tenemos esto, estos ejemplos pequeños. Miren. Entonces les decía que cómo los diferenciamos. Ok, cómo los diferenciamos. Veamos los ejemplos. Let's look at the examples. Okay. Vamos a ver, leamos esto. How to use present continuous for future events. How to use present continuous for future events. Vamos a leer. A ver. We use present continuous to talk about arrangements. We use present continuous at the time rather than now. Okay, at a time later than now. O sea que es un tiempo cierto en un futuro cercano, digamos, ¿verdad? Más tarde de ahorita, okay? A ver, tenemos la estructura por acá. What is the pronunciation? Arrangements? Arrangements, como arrangement. Compromisos, arreglos, okay? Yeah. Arreglos, programa, puede utilizarse de diferentes, como tres significados, pero lo más diría yo, compromiso, okay. Compromiso de eventos en una hora más tarde, un tiempo determinado más tarde de la hora que estamos hablando, ok. Bien, veamos the structure. We said subject plus the verb be. Verb to be. Plus. My verb. Verb to be. The main verb. Verb to be. Que sería un gerund. Okay. Exactly. Plus. Complement. The complement. Okay. Plus, oh. Plus veamos complement. Entonces el primer ejemplo que tenemos acá. I am meeting the interns tomorrow. I am meeting the interns tomorrow. Veamos el ejemplo y aquí nos está diciendo this action will take place in the future. Okay? Tomorrow. Tomorrow. Okay. Tomorrow. Ah, es una time expression. Yes. Tomorrow. Veamos este otro ejemplo. Esta es una conversacioncita. What time is Maria interviewing the people? What time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. Okay?
What time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. Okay? Vamos a ver entonces, ¿cuál es la estructura? Is interviewing. Okay? Is interviewing. ¿Sí? Vamos a ver. Marian y Aníbal, por favor. A and B. Marian A. Aníbal B. Okay. What time is Maria interviewing the people? You are muted. Sorry, teacher. Sorry. Yes. She is interviewing then at 5 p.m. Okay. So now let's read this one. I am writing the report next week. Nice. And I am sending it as soon as you finish. I am writing the report next week. Nice. And I am sending it as soon as you finish. Wendy Maricela, letter A. And Rolando, letter B. I am reading the report next week. Nice. And I am sending it as soon as you finish. Excellent. Excellent. Entonces, veamos acá que esto va a tomar acción en el futuro, ¿verdad? So, let's see the first example. When is going to take place this action, the interviews? When? At 5 o'clock. Exactly. And when is the first action taking place? Next week. Yes. So when is taking place the next activity? As soon as you finish. Okay, as soon as you finish. Entonces, ¿cómo vamos a entender cuando está hablando de un futuro, de un evento futuro, y cuando vamos a entender qué está pasando ahorita, ¿verdad? Ahí podríamos decir que es por esto, miren. Future expressions, okay? We use future expressions. Okay. When you see or someone said something about the future, is going to use future expressions of time, okay? Future time expressions, okay? Entonces, veamos estas future time expressions que tenemos por acá. A ver, the first one, tomorrow. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Yes. The day after tomorrow. Exactly, Henry. Pasado mañana. Yes. Next week. Next week. La siguiente semana. Yes. Next month. Next month. Siguiente mes. Next month. Next one? Monday. Yes. Next Monday. Next weekend. In an hour. Okay. Later this evening. Later this evening. Okay. Later this evening. Yes. And the last one? Soon. Estos son algunos ejemplos, ¿ok? Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, podríamos decir on January the 21st, ¿ok? Y es una fecha posterior, ¿ok? Y es una fecha específica. Future time expressions are not specific all the time, ¿ok? Pero una expresión de tiempo específica puede ser la hora, ¿verdad? La hora, digamos, yo estoy hablando en la mañana, en la tarde va a suceder algo, entonces yo pongo la hora de la tarde, ¿ok?
hay específicas y hay vagues, ok, hay vagas, ¿verdad? O generales, por decir así. Okay. Entonces, ¿hasta el momento vamos bien o tenemos alguna pregunta? ¿Questions? Ok, vamos a ver. En... ¿Sí? ¿Sí había pregunta? Dígame. No. Ok, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Complete the sentences, use the given information. Ok. Given information is this. Ok. And you have to complete these sentences. I am having. I am eating. I am having. Ok, vamos a poner esta. No va a salir ahí así como, permítanme, vamos a poner esta por aquí. Organizamos. Ah, ya sé, esta vamos a poner. Ok, ahora sí, va, tiene que caer bien. Here it is. ¿Mm? Ok, ¿y cómo se leería completa esta oración? I am having an English class right now. Ok, an English class. English class right now. Ok, right now. Number two. Is attending. No. Ok, vamos a ver. Ajá, leámoslo a ver si tiene sentido. The manager is attending an invitation next Monday. ¿Tiene sentido? No. Ok, vamos a ver. Quitamos is attending y ponemos esta. Vale. Leámosla a ver si tiene sentido. Yes. The manager is sending an email next Monday. Okay, yes. This makes sense, right? Okay, number three. The next guest is attendees. Your boss is attending a meeting in an hour. Okay, number four. Pongámoslo y sigamos a ver si después no tenemos que hacer cambios, ¿ok? Vamos, number five. Offering next week. Okay. Number six. The human resource is hiring. Hiring. Okay. We're arresting, employing Brida Leroy this evening. I said, our celebration. Sounds better, right? Can you read number four, please? All employees next Monday. Okay. Oh. And number seven? We are celebrating employee later this evening.
Excellent. Evening. Ahora, leamos bien celebrating. Celebrating. Okay, we are celebrating employees' birthday. Later this evening. Ahora, veamos las expresiones de tiempo, time expressions que encuentren. Vamos a ver. Y me las digan. Right now. Next Monday. In an hour. Next week. Later this evening. Okay. Next week. Later this evening. Okay. Entonces, de acuerdo al contexto, ¿cuáles de estas expresiones son futuro? Which are of these ones are future time expressions? Number four, next Monday, five, later this evening. Okay, entonces aquí podemos ver que sí se puede usar para future events y para cosas que pasan en el momento que estoy hablando. Okay. I'm having an English class right now. Ah, esa no es future expression, right? Okay. Right now is ahora. Yes. Right in this moment. Yeah, right in this moment. Ahorita. Yes. Okay, people, it's 9:57. Okay. El día de ahora le toca a Rolando José. No sé si Rolando va a querer quedarse. ¿Tiene preguntas, Rolando? Yes, teacher. Very good. Entonces, voy a una cosa. ¿Hay preguntas hasta este momento? No, teacher. No questions. Solo déjenme recordarles que el WhatsApp está abierto para sus preguntas y todos podemos colaborar. Gracias, Alma, por enviar ese material que envió acerca de las prepositions, ¿verdad? ¿Qué más iba a decir? Lo tenía en mente. Ok. Como ya se dieron cuenta, ¿verdad? Vamos a reprogramar un día más en el módulo porque no se grabó una de las sesiones. Entonces, está bien. Vamos a aprender un poquito más, ¿verdad? Bien. Dígame. Ese día que no se grabó, ya no me conecté. ¡Ay, sí! Ajá, muy entonces, bien. Ajá. Entonces, si se graba esa otra clase, llegaría aproximadamente al 100, ¿no? Si no pierdo. Yeah. You're so lucky. Yeah. You're so lucky. Uh-huh. Yes, it counts. It doesn't count in your percentage of assistance. Yes. Attendance. En general, creo que ayer alguien preguntó cómo estábamos con la asistencia. Oh, sí, es cierto. Perdónenme que todo el día de hoy no he estado en casa, entonces no he tenido un chancecito de sentarme a ver, porque eso toma un tiempo, ¿ok? Constantemente lo veo después de la clase, pero ayer tenía que solucionar problemas que se habían dado anteriormente, así que lo siento, no lo pude hacer, pero con gusto yo lo voy a hacer en cuanto nomás me pueda sentar a ver, ¿ok? Claro. Vamos bastante bien, pero les animo a que no dejen de asistir, ¿ok? Ustedes tienen que asistir los 120 minutos y nos vemos aquí, ¿verdad?
Bien, solo voy a tomar la asistencia. Por favor, recuerden cuáles son los requerimientos. ¿Alguien me puede ayudar a dar la instrucción? Turn on camera and microphone and say present. Thank you very much. Alma Verónica Castro de Serrano. Present, teacher. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present, teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Katherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lisette Gómez García. Present. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present, teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Okay, Jensi, thank you very much for your text message. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. I remember her, Henry was there. Henry Ramírez. Okay. Mm-hmm. No ha puesto ninguna cuestión Henry, ¿verdad? Okay. Okay, okay. Bien, entonces nos quedamos hasta ahí. Me quedo con Rolando José. Have a very good night. See you. Okay, okay, it's okay. See you Monday, okay? Thank you. Okay. Bye. Thank you. See you Monday. Bye-bye. Good night, everybody. Have a very good night. Bye, everybody. Okay. Yo creo que Henry tiene problemas de conexión, ¿verdad? Yo creo que sí, teacher. Ok. Aníbal, ¿quiere hablar así o con, aquí está ahorita todavía Rolando José? You're muted. Después, teacher. Sí. Ok. Después. Entonces, después, lo pongo teacher en la sala de espera, si quiere. Sí. Sí. Ok. Okay. There you are. Okay, Rolando, tell me, how were you tonight? ¿Cómo siguió su niño? Pues ya un poco mejor, teacher. Antier le dieron el alta. Estaba tenía, ingresado. Bueno, sí, tiene dengue. Oh, my God, okay, okay. Entonces pasó una noche en el hospital, me tocó quedarme con él, fue el... Y por eso fue que estuve de oyente. Sí, sí. En la noche que me quedé con él, la otra noche, pues, en el hospital no se duerme muy bien. Sí. Estaba un poco soñoliento, un poco desvelado, y por eso también ayer seguí de oyente. Ok. Okay. Ya ahora ya me incorporé nuevamente. Okay. Le empezó el domingo, pero como dicen que es una enfermedad que dura 7 días. Sí. Entonces fue evolucionando un poco y lo tuvieron que ingresar para hidratarlo, pero ya afortunadamente ayer le dieron el alta. Ok, bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios, sí, que ya lo tienen por ahí. Ok, sí. ¿En qué le puedo servir? A ver si tiene dudas o... Solo tengo un par de dudas. Dígame. En dos temas que me confunden un poco. Uh-huh. La primera es el uso del how to. Y ni tú. Ok. Entonces me confunde o más bien no he desarrollado el criterio como para saber en qué ocasiones usar uno o el otro. Ok, muy bien. Bien. Así en
como decir, una forma tajante, digamos, o así, para diferenciarlos, digamos. Podría ser sí. Nada más pensar que cuando usted quiere hablar acerca de sus obligaciones, cosas que usted definitivamente no puede cambiar, sus funciones, roles, responsabilidades, ¿verdad? Que realmente usted no tiene una opción más que hacerla, ¿verdad? Entonces utilizaríamos have to, ¿ok? Ahí utilizaríamos okay. Have to. Le voy a compartir aquí la pantalla para que vea esta parte, ¿ok? Es como una obligación. Yes, obligation. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Obligation. Y digamos que la definición para diferenciarlo sería things we have no choice about doing. Okay? Okay. No tenemos opción, hay que hacerla. Tengo que cocinar, right? I have to cook dinner because okay. No one else is going to do it, right? So sí. I have to. I have to wash my clothes, right? Or do the washing up, right? So wash the dishes or whatever activity that I have no choice about doing it, then I use have to, okay? Y cuando yo quiero expresar alguna cosa que se necesita hacer para que otra cosa suceda, por ejemplo, entonces eso lo conocemos como needs, ¿verdad? Necesidades, ¿ya? Yeah? Something okay. Necessary, okay? Something necessary to be done before doing something else or to obtain a goal, okay? So, in this case, if we read here, podríamos definir que need to lo usamos cuando queremos expresar, when we want to express things that are necessary to do in order to achieve a certain goal, okay? Con need to normalmente van a haber dos cosas. Necesita hacer esto para que suceda esto otro. Ok, normalmente. Okay. O sea, digamos, ese es como a grosso modo. Aunque sí. En el uso, era lo que decíamos en clase, en el uso probablemente se usen indiferentemente, ¿verdad? Probablemente usted los puede usar indiferentemente. Pero, por ejemplo, en el trabajo, definiendo cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles, usa have to. Ok. Y si necesita, okay. Por ejemplo, que alguien haga algo primero para que yo pueda hacer algo, entonces yo uso need, ¿ok? Como decir, para diferenciar, ¿ok? Ok. Veo que por ahí está Henry. Permítame, Rolando. Ok. Hello, Henry. Hello, teacher. Sorry, tenía reconexión, no sé si me pasó listo. Oh, ok. Sí, sí pasé la lista. Ahorita le voy a chequear, ¿ok? Ahorita le pongo el chequecito. Ok, gracias. Ok, no hay problema. See you tomorrow. Sí, tomorrow, Henry. No. Solo nosotros vamos a venir, Henry. No. See you Monday. See you Monday. Ok. See you. Have a good weekend. Thank you. Ok. Entonces tenemos por acá, mire, unos ejemplos como para diferenciar un poquito, ¿verdad? Algo sí. Que no tenemos opción es ser respetuosos, ¿verdad? So, I have to be respectful. Yeah, I okay. Have to be respectful. You have to arrive on time to work. It's a responsibility, right? We have to yes. Call customers in an opportune time, okay? We have to call. Quizás algo sucedió, ¿verdad? Y una de nuestras responsabilidades es call customers in an opportune time. So, we have to. Call customers in an opportune time. So, usamos have to para obligations. Y en ese tercer ejemplo, teacher, perdón, uh-huh. Hubiera usado need to, estaría incorrecto. Eso es lo que le digo que no. No estaría incorrecto, aunque el sentido sería como un poquito en un grado mayor, ya. Yeah. En un grado okay. Mayor de responsabilidad, en un grado, sí, mayor sería. Have to sería uh-huh. Como una obligación, ¿ok? And need to es algo necesario para que usted obtenga algo. Entonces, you need to call customers in an opportune time to sell the product, ¿okay? To sell the product. Entonces, sí puede usar need. Sí puede usarlo, ¿ok? Ok. Por eso le digo que es un poco indiferente en el uso. Es un poco sí. Indiferente.
pero estamos viendo la diferencia leve que podemos encontrar, ¿verdad? Okay. He has to pay the university matricule for study this semester. Okay, matricule. So, tiene que pagar para poder estudiar el semestre, right? Sí. Está como need, okay? Entonces podríamos decir que es como indiferente, pero en este caso, si no paga, o sea, no tiene opción, ¿verdad? Si no paga, no puede estudiar el semestre. Entonces no es solo una necesidad, no es solo una necesidad, it's an obligation, okay? Yes. Yeah, it's like a commitment, right? She has to leave home early. She has to leave home early. Probablemente una de las cosas es que se queda atrapada en el tráfico, ¿verdad? Entonces, podría también utilizar she needs to, okay? Okay. She needs to leave home early. Entonces, hay una diferencia entre, si usted quiere hablar de sus obligaciones de su trabajo, use have to. Si quiere hablar de cosas que necesita hacer, más que todo con el uso lo va a comprender aún un poquito más. Pero, por ejemplo, veamos los ejemplos de need para que ubiquemos un poquito, ¿ok? Cómo usamos need. ¿Ok? I need to see you as soon as possible. I need, ¿ok? Realmente yo necesito verte tan pronto como sea posible, ¿ya? Porque tengo que hacer algo contigo, porque tengo que, qué sé yo, ponerme de acuerdo en algo, o que tú veas algo, whatever. It's like a purpose, right? Okay. So I need to see you as soon as possible. You need to relax before the exam. You need. Porque ahí realmente have to, no es una obligación relajarse. Él puede ir sin relajarse, ¿verdad? Sí. Y hacer el examen sin relajarse. Pero realmente necesita relajarse. Okay, so you need to relax before the exam to approve, right? To pass the test. We need to call clients in order to increase sales, okay? We need to call clients, okay? The clients are not coming here, so we need to call the clients, right? They need to go to the immigration office to get their passports. So it's not possible to receive your passport at home, maybe in this country. So you have to, or you need to. Por eso le digo, ahí hay una, puede usarlo, need to, o puede usar have to. So it's kind of indifferent. Le voy a enviar un material de need to and have to. Lo voy a enviar por el grupo para que vean allí también la parte en donde es indiferente. Okay. Si usa need to or have to. Okay. Y eso se lo digo porque muchas veces frustra, ¿verdad? ¿Y cuándo voy a usar need to? ¿Y cuándo voy a usar have to? Okay. Como en español. En español nosotros decimos, ¿cuándo voy a decir yo necesito? ¿Y cuándo tengo que? Es exactamente el mismo concepto. Okay. Okay. He needs to lose. No está aquí el de money, ¿verdad? Bueno. He needs to lose weight to become a model. He needs to lose weight to become a model. So she can, he can't become a model if he's kind of chubby, right? Okay. So she needs to leave home early. She needs to leave home early. Y si mira, tenemos needs to, y allá lo teníamos como has to. Okay. Mm-hmm. Lo tenemos como has to. Puede ser una obligación o puede ser necesario. Una necesidad. Okay. Mm-hmm. Okay. It needs to charge to function. So, for example, the cell phone, el ejemplo que yo ponía. Si no tiene carga, no funciona. Entonces, ¿qué necesita el teléfono para funcionar? It needs to charge. Okay. It needs to charge. Bueno, llego yo, mira, esta computadora no funciona. This computer is not working. It needs to charge. Okay. Y a mí me puede decir, you have to charge it, right? O sea, ya es con el uso, ¿bien? Sí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Pues me está despejando muchas dudas. Ok, entonces, aquí abajo teníamos un ejemplo, en el manual tenemos un ejemplo también, pero, por ejemplo, con el email, en el email teníamos algunas, no recuerdo si decía have to, sí, no, permítame. No.
solo está have como poseer, pero el stating urgency usamos need, I really need, pero no está utilizado como need to, ¿ok? Ok. Ajá, o oh, cómo no, sí, sí, está utilizado como need to. Mire, lo único que en este caso, si yo le pido que usted haga algo, ¿ok? I need you to call your classmates, for example. Entonces, primero pongo el pronombre antes de to, ¿ok? Ok. Need you to call, need you to, I don't know, eat, whatever is the verb. Pero no era el ejemplo. ¿Perdón? El have to y el need to se puede usar en forma de pregunta. Sí, eso lo vimos con, espérame, quiero ver si es este, no es esta. Sí, sí se usa en forma de pregunta y lo vimos en pregunta directa, ¿ok? Vimos solo una pregunta con, la pregunta de información, ¿verdad? Pero en este caso hemos visto nada más las directas, donde usted responde yes I do or no I don't, okay. Y la estructura es la misma del presente simple, okay, es la misma del presente simple. Entonces usted usa do y usa does para la tercera persona, do para pronombres plurales, I and you singular, ¿verdad? Do you have to call customers? Okay. Do you have to call customers? Well, if you have to, then you say, yes, I do. Okay, no decimos, yes, I have. Okay, decimos, yes, I do. Or if it is not my responsibility, then I say, no, I don't. Okay, no, I don't. For example, does Alexandra have to send the promotional emails? Yes, she does. Okay, or no, she doesn't. Okay, también puede ser con need. Okay, for example, do you need to print documents? Do you need to print documents in your job? Yes, I do. Okay. Do you need to file reports? Yes, I do. Okay. Do you need to go to the doctor tomorrow? No, I don't. Okay. Do you need to leave home work early? Do you need to leave work early? Yes, I do. Ok, ¿cómo haría la pregunta de la número 5? Take some days off. Do you need to take some day off? Do you need to? Do you need you to? You need to take some days off. Ok, yes, I do. Ok, so yes. Entonces, la estructura es exactamente igual a la del presente simple, ¿verdad? Ponemos have to, igual como el does, va con el verbo base, ¿ok? En este caso es have to, y el verbo también en forma base, el principal, porque have to y need to son como auxiliares o helping verbs, ¿ok? Ok. Bien, ¿hasta aquí cómo vamos? Bien, excelente. Okay. Ok, entonces la pregunta que era de, es esta, permítame. Bueno, esto puede ser negativo también, ok. Esto puede ser negativo. Puede ser, I don't have to call clients, o my boss doesn't have to print the reports, ok. Es la misma forma del presente simple. Usamos don't antes de have to, ¿verdad? O okay. Don't. Bueno, sí, antes de have to o antes de need to. ¿Ok? Ok. Doesn't, si es tercera persona. ¿Verdad? Aquí okay. Tenemos los ejemplos. Marta doesn't need to use the microwave. You don't need to go to New York to eat a good pizza. ¿Ok? There you are. ¿Hay alguna okay. pregunta con las negativas? No, ninguna. Ok. Y la pregunta de información. Sería, what do you need to do now? Okay. What do you need to do now? Si fuera tercera persona, ¿cómo sería la pregunta? Tercera persona sería, what does she need to do now? Okay. There you go. Y ya esa es una pregunta de información.
Okay. Okay. When do you need to receive the email? Ah, entonces ya es una pregunta de información, ¿verdad? Utilizando when. Okay. Okay. When do you need to receive, receive the email? Okay. Okay. Y así puede utilizar cualquier pregunta de información en esta estructura. Okay. Okay. Bien. ¿Estamos bien hasta acá o hay alguna pregunta? Estamos bien, teacher. Okay. Is there any Gracias other question? Okay. Okay. Sí, eso sería. Okay. Perfect. Then I think then you may have a very good weekend. Okay? Sí, good teacher. Okay, then. Pasen feliz have a good night. Semana. Thank you very much. See you Monday. You too. Okay. See you Monday. Bye, teacher. Bye. Oh, okay. Sorry, teacher. Tell me, okay. No problem. Teacher, mm-hmm. comentarle de que el día lunes que yo falté, sí, el día lunes, no sabía ya que solo son dos sesiones las que me quedan para no faltar. O sea, ya perdí la primera. Y yo le dije a ellos de que, pues sí, era problema de salud. Y la verdad, por mi niño, era problema de salud de mi niño. El detalle es de que, pues, yo ya no le quise ahondar mucho al muchacho, a Juan Orellana, me parece que es. Oh, okay. No le quise ahondar mucho en mi tema, porque resulta de teacher de que ya ha llegado un momento en el cual mi persona, yo le hago la, como dicen, la campeona, como decimos, ¿va? Porque ya de un tiempo para acá yo vengo con un tema de que tengo vómitos, tengo náuseas, el estómago revuelto a raíz de eso, ya. Entonces de lo que yo le había comentado. Entonces ese día, como le digo, yo me sentía demasiado, como dicen, muy mal de salud. Y sinceramente, teacher, casi me quedó quizás como los últimos 20 minutos de que yo tal vez me podía conectar, pero yo sí, sinceramente, yo me sentía demasiado mal, que por eso fue mejor no, sinceramente, no entrar a la clase, por esa razón. Yo le explicaba ahí al compañero y me dijo, pero esté pendiente porque ya no puede faltar, porque con una más me dijo, y se le limita su proceso, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Por un lado que le quería comentar. Y por el otro lado, teacher, posiblemente yo ya, vamos a terminar entre cuánto, teacher, el 27 o el 29. Sí, el día, nos tocaría terminar día viernes, sería viernes 27. Pues sí, quizás sí. Es que lo que pasa es esto, que es, según teacher, yo prácticamente por la semana esa, yo ya voy a estar, creería yo, en la semana del 23, creo yo, ya estaría en el tema de quimio, teacher. Entonces yo creería yo de que voy a estar quizás de oyente porque yo voy a estar ingresado, creería, ¿verdad? Entonces por eso, el problema es ese, teacher, como fíjese que como ya me detectaron todo el mal donde yo lo tengo, que es en el hígado, en el páncreas y un linfoma, que es un tema más complicado, es el que más miedo me da. Entonces, por esa razón. Entonces, si en algún momento quizás yo ya no le pueda contestar, teacher, puede ser de que yo esté con ese tema, porque como ya pasé una vez por el tema de la quimio, teacher, ya eso es un tema complicado, y sí, se lo digo. Entonces, por eso quisiera el tema de, pues, un tanto la comprensión, ¿verdad? Aparte de que yo estoy queriendo terminar el curso, les soy honesto.
Y pues mi ideal no es dejar de existir, de asistir al siguiente módulo, por lo menos de aquí a un mes, una vez terminamos, casi a un mes vamos a empezar el otro, aproximadamente. Entonces, creeré yo que tal vez me repongo, porque me van a colocar, me van a estar colocando 6 sesiones de quimio, serían 2 mensuales. 2 mensuales ya, ya prácticamente eso ya son hechos, ya son 2 mensuales las que me van a poner por 3 meses. Entonces yo esperaría poder seguir con todo esto, aunque sea, no sé, de oyente posiblemente, ticha, porque si estoy, ya pasé la primera y ya es tremendo esta cosa. No, pero su voluntad sí es seguir, o sea, usted quiere hacer el esfuerzo. Yo quiero hacer el esfuerzo. Okay. Aunque sea de oyente, ficha. Ok. Ya una vez, ya empieza el otro módulo, porque ya me enviaron la invitación, le comento, ya me enviaron la invitación para poder empezar mi proceso nuevamente. Ok. ¿Verdad? Entonces, eso le quería comentar, hacerle de su conocimiento por esos temas, ficha, ¿verdad? Entonces, comprendo. No es cuestión de que tenga un dolorcito de cabeza, algo así, malestar, pero lo mío ya, como que eso ya, ya para mí ya es un juego de niños, un dolor de cabeza. Ya no, lo mío ya no es, teacher, a mí me toca estar tomando casi veneno, casi droga para estarme quitando los dolores, porque yo, a raíz de todo lo que me pasó, que yo pasé esta etapa 3 de cáncer, los dolores son tremendos. Es un tema, aparte de cómo he quedado con una parte de un 75% de quizás me ha reducido un 25% de calidad de vida. Okay. Ya, y de eso. Entonces, sí. Y ahora. Sí. Sus funciones. Exacto, teacher. Entonces, por eso. Yo no creo que miren, yo con gusto, yo lo apoyo, o sea, yo, usted no tenga problema por eso. Voy a reportar también para que estén sabedores de esto último a administración, lo voy a poner como una nota también resaltada para que estén también ellos tomando esto en cuenta, ¿verdad? Sí, porque. Así que no, yo creería que no debe preocuparse, ¿verdad? Usted ha sido sumamente responsable en todo el tiempo. Incluso sus tareas, todo, su participación, el espíritu que usted tiene en la clase. O sea, yo creo que no hay mayor problema por eso. Al contrario, estamos para apoyarlo. Si su deseo es continuar, sí, ¿verdad? Con así, gusto, así con es. Gusto. Uh-huh. Sí, por esa razón quería comentar, ¿verdad? Así okay. Que eso sería mi inquietud y lo que me había pasado. Entonces, por eso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es de seguir, la verdad, independientemente de cómo esté, pero es de seguir porque, o sea, es de mantener la mente ocupada. Claro, ¿sí? Y más aún, si es algo más aún por aprender, okay. Aún mucho mejor. Entonces, okay. Por eso, así que eso era mi inquietud y lo que con quería gusto, transmitir. Aníbal. ¿Verdad? Con gusto, Aníbal. Así que, sí, eso sería, teacher, y gracias por escucharme. ¿Sí? Ok, con gusto, con gusto. Pues, nos vemos primero Dios el lunes, teacher. Primero Dios. Good night, teacher. Y okay. Ahí pues, nos vemos el día lunes. Ok, Dios. Then. Sí, un gusto. Gracias por todo, teacher. Ok, adiós. Then. Have a very good night, too. Ok. Adiós. Ok, bye.